sirve como para una persona, bueno, no el caso mío, pero a mí me gusta leer, pero acá la tranquilidad para leer es impresionante. Con el ruido, el murmullo del río, el río Cautín, que pasa aquí el... ¿Este es el Cautín? El Cautín, sí. Este va a desembocar por allá, por Imperial, por... por Megüín. Porque aquí estamos ubicados, exactamente, esto es Curacautín. Claro, en la zona de Curacautín, a 18 kilómetros por el camino internacional, este camino va hasta la Argentina. Y, claro, estamos en el medio del mapa, una cosa así, ¿cierto? Claro. ¿Temuco para dónde está, para allá? Temuco está hacia el sur. Hacia el sur. Sí. Volviendo para la costa. Porque el norte es como hacia allá. Esto es precordillera, sí. Curacautín. Precordillera, sí. Y esto se llama el manzano. Manzanar. Parece que antiguamente había mucha manzana silvestre. ¿Y queda todavía o no? Todavía queda, pero fíjate que curiosamente ahora hay más cerezas que silvestre que manzana. O sea, podríamos cambiar el nombre, el cerezal. Cerezal debería llamarse. Sí, yo andaba por allá, hay un puente ahí, frente ahí a la entrada, hay un puente, sí. Muy bonito ese sector también. Sí, es bonito. Bien todo bonito. El sector este tiene mucho bosque nativo y tratamos de mantenerlo así, pues esa es la gracia que la gente... Oye, es como una oportunidad de repente tener la posibilidad de conocer, de trabajar, de cooperar, de servir en el fondo a los adultos mayores, ¿eh? Correcto. Esta experiencia de parte de ustedes, de Eurondino con el NNP, es una iniciativa de qué tipo, cómo se arma esto, cómo surge esto, cómo surge esta asociación. Pensando justamente en el adulto mayor, cómo darle la facilidad, cómo prolongarle su vida, cómo hacerlo llegar a lugares que seguramente él nunca pensó que podía llegar. Y es una organización y un acuerdo real entre el operador, ¿no es cierto?, y el INP, darle las facilidades para que pueda pagar y solventar sus viajes. Ahora, Euroandino elige estas termas, el Manzanar, elige Pucón, elige todas las... Hacemos convenios con los, como por ejemplo acá en el Manzanar. Llegamos hoy día y estamos hoy día conociendo este lugar, vamos a conocer otras termas más, pero quiero que tú nos cuentes quiénes componen este grupo de gente. Ya, a ver, este grupo se compone, a ver, primero que nada la gente del INP, ya, acá tenemos de distintas direcciones regionales y en definitiva esta gente viene a conocer todo lo que va en forma posterior, la gente del INP va a conocer. Venimos a cerciorarnos de todo lo que es el equipamiento, las instalaciones, para que ellos después difundan toda la información a la gente que va a estar encargada de darle información a los pensionados. Claro, que sería en este caso el Instituto de Normalización Previsional, que va a ser el que va a dar. Exactamente. ¿Y hay otro grupo más también? Sí, de gente. Viene gente de Social Travel, que es una agencia de viajes. Van a estar a cargo de todo lo que es venta del producto. Ya. Por lo tanto, vienen vendedores que vienen a capacitarse, a conocer, porque en definitiva ellos van a entregar la información a la gente. Para vender algo que se conoce. Exactamente, tener conocimiento y poder dar una versión real de lo que se está ofreciendo. Viene nuestro staff de guías, que es de Euroandino, que nos estamos preparando, y bueno, eso es súper importante porque ellos vienen a conocer, reconocer la ruta. En un principio pensamos que vamos a ver si existe la posibilidad de que puedan ir dos personas, dos guías acompañando el grupo. Sabemos que el segmento de tercera edad es un segmento un poco que hay que tener. Tiene sus características. Exactamente, claro. Es distinto, por lo tanto hay que tratarlo de forma distinta. Bueno, yo soy ingeniero en gestión turística, ya titulada el año pasado, y ahora estoy trabajando y dedicándome a esto. ¿Y lo que tú estudias con la práctica tiene que ver? ¿Sí? Exactamente, porque todos sabemos que lo que uno recoge en la universidad es como todo teórico.
ahora estamos poniendo en práctica todo lo que uno va adquiriendo, los conocimientos. Y eso, pues tratando de que todo esto salga súper bien. Y yo encuentro que lo haces súper bien, Jimena. Lo haces muy bien. Muchas porque gracias. Tú has logrado con todo este grupo, que más o menos, ¿cuántos somos? Más de 20, ¿no? Somos 32 personas. 32. Claro. Y tú a cargo de 32 personas, yo encuentro que tú me llevas. Bueno, que no se nos vayan tan bien. Sí, ¿a dónde se fueron ahora? Vamos a seguir recorriendo, ¿ya? Porque la idea es ver los distintos lugares que existen acá, que la gente después va a visitar. Y después vamos a ir a ver las instalaciones del hotel, el equipamiento y también que los... Nosotros nos vamos, pero luego a estas termas, al Manzanar, van a llegar adultos mayores. ¿Qué significa para ustedes? Estupendo, porque las termas están es la mejor condición para el adulto mayor, para que vengan a tratar sus huesitos, que vengan a ver estos parajes. Ellos tienen el tiempo y el descanso para hacerlo, y nosotros los vamos a recibir aquí con el mayor agrado y con el mayor cariño. Tú ves que esto es un hotel, se podría decir familiar, casi. Nosotros, el trato es personal, familiar, y todos vuelven encantados. Muchas gracias. Espero que tú también. De todas maneras, muchas gracias. Adiós.